Encontré algo que dice así: No sé lo que hay detrás de tu voz, nunca te vi. Vos sos los discos que pueblan por las noches este departamento de París. Te busqué en Buenos Aires, pero sabes seguro cuántos espejos de mentira te hacen pifiar la esquina. Cómo después de andar de bache en bache acabás con Ginebra en un boliche murmurando la bronca del despiste. No sé, ya ves, ni cómo sos. Tengo las fotos de tus discos, gente que te conoce y te escribe, paredes de palabras con glicinas, y vos detrás, inalcanzable siempre. Y esto que digo, Susana, es también la Argentina, donde todo puede esconder la estafa si no sabemos ser como el farol del barrio o como aquí tus tangos, vigías de la noche y la esperanza. Se llama A la voz de Susana Rinaldi. Y quiero que me digas quién lo escribió porque no cualquiera. Lo escribió Julio Cortázar. Qué maravilla. En realidad Julio Florencio Cortázar. Ah, oh, ese es uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida. No solamente lo que lo que escribió que no es poco, sino sobre todo haberlo conocido, tener la presencia, aún hoy, que la llevo conmigo, de alguien eh, único e irrepetible, y, y que me hace memorizar mejor las palabras que eh, yo pude leer y que él pudo recordarme. Este, muchas veces. Mirá, eh, decía mi madre esa, esa frase tan, tan de pueblo, pero tan verdadera, no hay mal que por bien no venga. ¿no? Eh, yo me acuerdo haber sufrido un, un mal bastante fuerte, que es haber tenido que irme de mi país en un momento. Pero nada hacía anticipar, ni, ni por broma, ¿no? que... Ese, ese irme, que gracias a Dios no fue definitivo, eh, tenía una connotación muy especial, iba a tener una connotación muy, muy importante, que fue conocerlo, conocer a, a Cortázar, ¿no? donde yo eh, te diría que aprendí a vivir un, una vez más, eh, a comprender también muchas cosas. Y al mismo tiempo, la, yo diría la sorpresa cotidiana que me dio París de, de poder conversar con él eh, a cada momento. Eso, eso es inolvidable. Por eso tanta, tanta cosa, tanta eh, tristeza, o sea, cuando, cuando se fue, que fue precisamente después de haber venido aquí. Este, y, y se volvió sin vernos nos cruzamos este y nos cruzamos porque los dos de distinta manera vinimos con una, eh, una necesidad primero e inmediatamente después una alegría tremenda que fue cuando llegó al, al gobierno este, de nuestro país eh, el doctor alfonsín entonces, todo lo que, lo que había pasado antes, pero todo lo que sucedió después, sin poder compartirlo ¿no? con, con él, fue bastante, bastante doloroso para mí. Pero bueno, es así y, y al mismo tiempo... Te quedás con haberlo tenido. Sí, pero además que le, gente como vos, me, vos, no me imaginaba eso, <laughs> perdóname. Yo tampoco. No me pareció un, un golpe bajo ahí fuerte, pero... Este eh, me hace bien, porque puedo contarlo eh, una vez más, puedo contarlo a él una vez más. ¿no? Pero no es increíble esto que un hombre como esos te sí. contara en, en estas líneas escritas como solo él podía escribirlo, sí. Sí. Que, que en realidad lo arropabas en París y que no te conocía, pero ¿qué tendrá esa voz? ¿Qué hay ahí en esa voz? Sí. Una voz que ha tenido que interpretar a los más grandes autores y me refiero al teatro también, ¿no? Sí, claro. Al teatro mm. y a la música mm. y, y bueno, es un don muy trabajado por otra parte, pero es un don. No y al, al que agradezco yo muchísimo por la por la gran diferencia, o sea, eh, hablar de una cantante eh, pero que previamente fue actriz y Volcada total y absolutamente a lo que eligió para vivir, ¿no? es esta, estas dos tareas que se unen en algún momento y que no te dejan nunca y a la cual le, le agradeces tanto, tenés tanto para agradecerle. ¿no? Pero sobre todo la gente maravillosa que a lo largo eh, de mi vida de actriz y oh, de cantante me dio la suerte de conocer a tanta gente maravillosa ¿no? tuve la suerte de entrevistarte otras veces mm. y de escucharte en entrevistas mm. y es como si vos nunca vinieras sola a la entrevista porque traes a toda esa gente sí. es decir vos decís tu edad y todo no, debes decirla porque pareces menos entonces es tu obligación decir tu edad <laughs> que tenés 81, Por eso. de todas maneras estos 81 no te creas que, que para, no me pesan porque sería sería una mala persona si dijera eso. No, no me pesan. Lo que, lo que sí me pesa es imaginar diariamente, ¿no? Este, Hasta cuándo uno gozará de este beneficio de, de poder decir la edad y al mismo tiempo estar orgullosa de haberlos cumplido. Por ahora celebramos <laughs> eso. Y te decía que en estos años que no son pocos, de todas maneras, aun cuando eras muy joven, uh -huh. ya tenías el privilegio de jugar si esto fuese en el fútbol en, en un seleccionado, porque te rodeó gente impresionante, pero vos lo llevas a todas partes. En ningún momento sí. parece que fueses el resultado de tu propio mérito y solo eso. No, no es mi propio mérito, no solo no, pero es una... Es algo habrás una, hecho, Siempre es una, algo, algo habrás puesto. Es, es, una, es una conjunción de, de detalles que se van unificando a lo largo del tiempo y que terminás diciendo qué suerte haber conocido a esta Antes gente. de empezar no. a nombrarlos, yo pensaba, dijiste detalles y no quiero olvidarme de un detalle. Porque actriz y cantante ah. por igual, no por igual, porque cantante cuando es actriz cada palabra significa... Lo que quiere decir y más también, pero había algo geográfico que podía haber parecido una casualidad, y es que interactuaban los que querían, como vos, ser una cantante, porque eso fue el primer sueño, si yo no estoy equivocada, y los que estudiaban para actores, ¿no? Era, era ah, muy cerquita sí, a eso. Sí, sí, eso era eh, una hermosa casa que entraba por Callao y que salía por las ceras. O sea, por Callao entrábamos a las nueve de la mañana los que estudiábamos música. Nos encontrábamos en el centro, que era como una especie de esquinita, ¿no? Para, para tomar algo, bueno, con, cualquier, con cualquier galletita en ese momento, y, y poder salir si uno quería o entrar desde las eras a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces ahí estábamos las dos partes. Y las dos partes me unieron y, y me unir, te voy a decir, eh, eh, yo nunca quise quedarme con algo sin hacer, de decir, he peleado tantas veces por llegar a hacer esto, por estar acá. Y una vez me acuerdo que gracias a haber estudiado canto de cámara en el conservatorio de música, Carlos López Buchardo, por decirlo, totalmente, este, he eh, yo me quedé un poco con las ganas de expresarme también como cantante lírica y nunca, nunca después vino al teatro y perdí la ocasión. Hasta que en una oportunidad eh, alguien me vino a buscar para eh, celebrar una fecha muy especial de la Asociación Wagneriana. Y yo pertenecí cuando muy chica al coro de la Asociación Wagneriana. Entonces, para mí era ponerme en un desafío muy grande. Y también en el desafío de volver a cantar a la manera de, ¿no? que es otra escuela, es otra técnica, es otra, es otra historia. Y entonces, este, me acuerdo que fue muy, muy importante para mí, pero muy importante, entre otras cosas, estar acompañada por Bruno Gelber, por ejemplo, para eso. Amante también de, la, de los desafíos. Pero, pero, pero este, adoré cantar los Líderes de Schumann, de Brahms, que había podido cantar cuando estudiaba en el Conservatorio Nacional. Con una gran diferencia cuando lo hice así eh, en público, ¿no? Y, y la gran diferencia es que yo ya no era una alumna, era, era en todo caso una alumna aventajada que tenía que dar muestras de por qué era aventajada, de verdad. Y entonces este aquí que, que bueno, fue, fue duro para mí. Me quedé prácticamente mudo de la historia del tango, mudo, muda de la, de la historia de la música popular. Para meterme, interiorizarme una vez más en la técnica de la música clásica, que es totalmente otra, claro. Y bueno, y este, estudié cuatro meses sí, encerrada, no queriendo saber nada, lo digo de verdad, esas cosas que uno hace. ¿no? De, de, eso sí es pura vocación. Esa es vocación de servicio. Y, y al mí también. Respeto del, también. De servicio para con uno mismo, ¿no? Sí. De decir, ¿pero por qué si yo.? Digo tantas veces que hice esto, pero ¿por qué no lo voy a poder hacer de, de, esta, de esta o de otra manera? Qué sé yo. Y bueno, y, y así fue. O sea, me fui feliz por un lado y de, de, esa, de esa impronta, pero al mismo tiempo dije, qué suerte que yo probé primero lo popular, lo popular. claro. Eh, como para después reintegrarme después de tantos años a las canciones populares, de todas maneras, sean alemanas, sean francesas, ¿sí? y eso me hizo, me hizo mucho bien. Me educó de otra manera, me educó mi voz ni hablar de otra manera. Le debo mucho a Susana Naidis, lo diré siempre. Este, y fue muy. ¿Sabes que Susana Naidis, cuando yo cantaba en la Botica del Ángel, que fui la primera que, que acompañé a, al gordo Vergara, querido Vergara Leumann, y, este, y cantaba con todo y desparpajo, cualquier tango que me trajeras, porque yo amaba y amo el tango. Entonces, este, apareció Susana en mi vida y me dijo, si usted sigue cantando así, dentro de una semana se queda sin voz. Y me quedé sin voz. Porque yo creí que ella estaba exagerando, no estaba exagerando. No tenía la técnica ninguna. Y entonces, este bueno, ahí empezó el verdadero respeto por la voz que me dura hasta hoy. Y, y bueno, y las, ganas, y las ganas de cantar, sí, siempre. Antes de la botica del ángel pasó algo. Que quiero que me lo cuentes vos, que una discográfica te propuso, y acá me vas a acordar a lo mal que debo haber leído lo de Cortázar, a quien les pido disculpas, <laughs> esté donde esté. <laughs> no. Lo primero que te propusieron no fue cantar, grabar algo como poemas. Poemas. ¿Y? Sí. So, sobre todo poemas bien especiales. Lo que pasa que eh, yo dije que no por respeto. Porque en ese momento yo decía, ¿cómo voy a poder emparentarme con alguien que había venido a hacer una experiencia de esa naturaleza a Buenos Aires, que fue María Casares. Antes digo, yo no, yo no puedo hacer eso. Ella lo hizo en homenaje a Miguel Hernández. Y esta gente me pedía el que yo eligiera la, la poesía que yo quisiera. Le dije, no, no, yo no puedo hacer eso. dije, no, de ninguna manera. Que entonces se quedaron pobres tan desconcertados. ¿Cómo nos ¿no? dice que no? Sí, ¿cómo nos dice que no? Una cosa tan rara y al mismo tiempo tan que hubiera sido tan bien aceptada por la gente, no que, que me conocía y que me admiraba ya este, como, como actriz. Le dije, no, 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 no. no, no. Este, y, y, me, y uno de ellos me dice, pero bueno. Y así como en el colmo de la desesperación por no volver a su casa con el no puesto, me dice: ¿Y usted qué haría? Y no me preguntes por qué, pero absolutamente convencida. dije: Mire, yo lo único que haría sería grabar tangos. Me gustaría cantar tangos. Del hombre empalideció, porque <laughs> pudo haber esperado cualquier, cualquier cosa. cosa. No, Pero que yo dijera cantar el tango. No te olvides que además eh, yo interpretaba como actriz esa, esas obras tan, tan perfectitas, ¿no? o sea, Tennessee Williams, o sea, tan preparadas que de pronto les, se les ha hecho pensar que de ninguna manera. ¿De dónde sale el tango acá? ¿Cómo puede ser el tango? ¿no? Y yo me preguntaba por qué no. Bueno, total que se fueron. Y me dijeron, vamos a hablar entre nosotros, vamos a hablar, vamos a meditar esto. Bueno, yo, mi madre que estaba escuchando, me miró y me dijo, vos sos loca. ¿Cómo se te ocurre decirle a esta pobre gente que vino con, un, con una propuesta? Una propuesta, nada que ver. Con... Bueno, mamá, me pasó eso. Me salió. Le dije eso, ya está. Ya está. Lo mejor fue que a la semana aparecieron de vuelta y me dijeron sí. Y yo hice mi primer disco, que fue Mi Voz y Mi Ciudad. Tal como lo quieran tomar, yo quería hablar de lo que pasaba en, en mi ciudad. Y gracias a Pancera, que fue un compañero maravilloso en esa, en esa tarea, músico estupendo además, ¿eh? este, nada, hice ese, hice ese disco. Antes de volver a ese disco, que un día lo escuchó Vergara Leo, mañana hablaremos de cantar en vivo. Dijiste que hacían estas obras tan perfectas, sí. muy bien entrenados con grandes profesores de teatro en el conservatorio, y que tenían prohibido actuar si no ah, se recibían. Sí. ¿Sabes lo que me hizo pensar eso? Es como podría haber una cierta mala praxis de la actuación. Es decir, ellos tan seriamente les enseñaban que pensaban que ustedes podían realmente que, adquirir algún tipo de vicio o no respetar al público lo suficiente. No, no respetar a los maestros lo suficiente, creer que te la sabes toda y no sabes nada. Además eran todos en el momento un maestro mejor que el otro, empezar por Cunil cabanellas, me pongo esto para disimular lo que me molesta a la luz, pero eh, qué sé yo, no sé, Camilo da Pasano, eh, Osvaldo Bonet, Néstor Nocera, que fue el primero. Era, eran unos maestros de teatro formidables no porque ahora no lo sean pero para nosotros en aquella época es como era tocar el cielo con las manos además nosotros entramos mira entre la música y el teatro cuando di examen y me, me, me admitieron eh, yo entraba a las nueve de la mañana por Callao y salía yo, a las 10 de la noche por las eras. Entonces era una cosa muy, muy fuerte, muy es, fuerte. ¿Esa era la época de los homogéneos? ¿Quiénes claro. eran los homogéneos? Ah, los homogéneos. Los homogéneos fue una, eh, una frase maravillosa que nos largó para siempre. Eh, Néstor no será como maestro. Nuestro maestro de primer año. Éramos María Cristina Lawrence, éramos Héctor Jovine, eh, Miguel Carlos García, Enrique Argenti, Juan Carlos Berizo eh, no me quiero olvidar a nadie, Alberto Busaid, que, eh, Alfonso de Gracia y yo, creo. Y Susana Mayo también. Y de pronto este, ese grupo, dice, ustedes son los homogéneos dijo, también un día porque habíamos entrado 32 y era eliminatorio cada año y cada año era un maestro de teatro diferente que iba creciendo el teatro y sus circunstancias para nosotros los que teníamos la suerte de haber aprobado cada año, ¿no? para quedar y de esos 32 primeros Quedamos estos nueve eh, finales. Los este, homogéneos que no eran todos iguales, ¿no? Era por eso que, se más bien que. Más bien que no. Pero convivían muy bien. Oh, sí, oh, sí. Susana, y el hecho, de, la nombraste al pasar María Cristina Launes y yo sí. no puedo dejar de pensar en Pedro. Sí, claro. ¿Frecuentabas la casa de María Cristina? Sí, sí, sí. Además, la primera vez que entré a esa casa casi me muero. Imagínate que yo vivía en un barrio precioso de Buenos Aires que. Lo sigue siendo, pero tiene ya otra, otra connotación que no es lo mismo que en aquel entonces, que era caballito. Este, y, y salir de ahí y entrar en pleno centro, en frente al obelisco, Corrientes 922, nunca me voy a olvidar. Y, y quedarme en esa, en esa ventana y en el otro balconcito, mirando la calle Corrientes, muriéndome de placer... Eh, era muy fuerte, era muy fuerte. ¿Y conociste músicos en esa casa? ¿Y, y qué músicos? Porque además de Pedro, que era un... Ya, ya, Pedro Lawrence, como dos extraños, de pienso. Mí, ah. ¿no? Pero este, además de Pedro, yo he conocido a ese grande que fue Horacio Salgán. ¿Ahí? Sí. Ah. Un día entró él, que venía a ensayar cuando largaban en el Quinteto Real y habían formado el quinteto real y entonces este yo estaba ahí viste como un estudiante de lo que era un estudiante totalmente eh, desprevenida de lo que podía hacer pasar etcétera y, y verlo a Salgan y decir está ahí dice era la época que te, te llamaban te decían señorita señorita tal cosa los músicos siempre han sido sumamente distantes y respetuosos al mismo tiempo no entonces este eh, digo ay mire yo tendría que pedirle una cosa por favor y dice y no sé dice dígame, no sé a lo mejor me acuerdo a lo mejor puedo qué sé yo vos? y le dije este flores negras cuál es ese da, 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 Imagínate salgan tocando para mí, flores. Yo no lo podía creer. Llegué corriendo después a casa y le decía a mamá: ¿sabes lo que me pasó? Me pasó esto pa, pa. esto. Yo cada. Conocimiento y reconocimiento que tenía de no importa qué gran figura de, de la música popular, del, del teatro argentino, era, era para mí un descubrimiento maravilloso, ¿no? que además este, no, no quería dejar por alto. Escribía y escribía cosas que todavía tengo respecto a la sensación que yo había tenido al conocer a esas personas. Y, lo que significaban y lo que significaron después lo que claro, significaron por, para por, mí no pero además para todos nosotros porque te claro. tocó conocer gente que te marcó y nos marcó o que hubiéramos dicho ay claro. a mí me hubiera encantado conocer al gordo Troilo por ejemplo por, ejem sin por ejemplo sin alejarnos mucho que leí una anécdota que vos me la vas a contar más linda sobre claro todos podemos suponer que los que tienen talento llenan sala siempre. Sí. No sucede así no. siempre no. y puede suceder lo contrario. Por razones múltiples que además no nos van a enojar, porque si a alguien le claro, va bien, claro. que le vaya. Claro, claro. Pero, ¿viste? Como que no es directamente proporcional siempre, o hay personas a las que no se descubre tan rápido como Piazola. Sí, y hay claro. una anécdota que me gustaría que me cuentes de esa noche en la que en la misma sala, en horario diferente tocaban los dos. ¿Me contás eso? Sí, claro. Eso ocurrió en Mar del Plata. Qué yo linda ciudad. Recuerdo que me estaban Troilo y Piazzola en distintos horarios de la, de la misma sala. Exactamente. Y, y nosotros con Osvaldo, Osvaldo Piro, sí, estábamos eh, trabajando también, ¿no? Este, yo cantaba en un en un café concert, y Osvaldo, eh, no, miento, yo no estaba cantando todavía en el Café Concert, yo estaba haciendo una obra de teatro, sí, y este, y, y bueno, y salíamos y muchas veces íbamos, ¿no? Me, me buscaba Osvaldo cuando terminaba de, de trabajar así y íbamos a, a verlos, ya sea a, a Troilo o Piazzola. Y un día le, le dijimos, vamos a ir, pero que te, después te vemos, vamos a comer algo. Y entonces este, llegamos justo a, eh, dos temas antes que terminara Troilo. Y terminó y este, al rato sale. Este, Troilo siempre usaba como unas guayaberas muy bonitas y muy bien puestas, qué sé yo. Y, este, y, y salimos. Y cuando salimos, este, él se da cuenta que, no le, la, que la gente que lo había ido a escuchar a él se retiraba toda, no se quedaba para ver. Y eh, no había cola para ver y a, No había cola para ver a sola. A y entonces él miró así y dijo: Che, chicos, ¿no se quedan un poco conmigo? Porque quiero escuchar una cosa al gato que hace tan buena. Ese, y quiero escucharlo. Y entramos con él. Y, y la gente lo vio entrar a él también. Y entraron detrás de él. Qué mal. Entraron detrás de él y se quedaron a escuchar a Piazola. Eso eh, es solidaridad, eso en Estado. Es, puro. Eso es. Yo tildo eso. Eh, de, de gran compañero. Grandeza. Y la grandeza de Troilo, ¿no? No se le caía nada por hacer eso. No, es no, iba, a dejar, no iba a dejar de ser de él. Ser el mismo, de bueno, ser el mismo. Siempre los más grandes suelen dejar brillar al resto porque nunca van sí, a ser opacados, ¿no? Sí, sí. Pero para nosotros fue un ejemplo eso. Un ejemplo más. Porque además Troilo era. Y es, sigue siendo para nosotros, por eso vamos a además rendir el, el pequeño homenaje que nosotros podemos rendir. Pero de verdad, hablando un poco también de lo que fue ese personaje en cuanto a la importancia de la música popular para el pueblo y la importancia que cada uno de esos grandes señores de la música popular le han servido al pueblo, le han dado al pueblo. Este, ¿Y, y la memoria colectiva, que es muy importante a veces, cuando se inclina frente a uno de esos este, sabios y no suicidas, este, lo hace más grande todavía el personaje, ¿no? Eso es bárbaro. Dijiste lo de sabios no suicidas por el cafetín de claro, Buenos Aires. Claro. sabios <laughs> dos no suicidas. Sí. Eh, sabios o suicidas decía, se me ocurren 10 eh, juntas, así que voy a tratar de ordenarme. <laughs> para que no nos olvidemos, eh, dijiste le vamos a rendir un homenaje y quiero que me cuentes qué es exactamente. Y es una aventura que haces también con Osvaldo Piro, ¿no? Con Osvaldo, sí, además de. mira que. Nos hemos reunido muy poco a lo largo de los años con, con Osvaldo en cuanto a eh, música popular, pero creo que en esta oportunidad nos vamos a permitir también, de, o sea, yo cantar con la orquesta que él va a dirigir, eh, cantar con la orquesta que dirige Juan Carlos Cuachi, que es mi director musical. El Mario de Inés Rinaldi, y tu Inés, hermanita. Este, sí, todos juntos. Todo qué, bueno. junto. qué talento, papá. Ah, Sí. ¿Y qué talento Juan Esteban, Cuachi? Creo que en este homenaje a Troilo, eh, si hay una cosa que yo lamento, es que Juan Esteban, por vivir en España, no pueda coincidir con, eh, este, con los tiempos como para estar en este homenaje. Le hubiera gustado muchísimo y hubiera estado encantado de la vida de poder, de poder hacerlo. ¿Qué título le pusieron al espectáculo? No, sí, eh, 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 o, o simplemente un amor único, una, no, no me acuerdo ahora porque está en, las, en los afiches, pero eh, lo que importa es que nosotros mismos hace años, cuando también Mar del Plata recogió eso que pasaba, que era tener un boliche como Magoya, ¿no? Y, y al mismo tiempo nosotros, y al mismo tiempo, este, en otro boliche cercano, tocaba a Troilo y que nos cruzábamos, porque nosotros oíbamos a verlo a él y él a nosotros, que había como una especie de compañerismo otro, ¿no? También. Muy lindo. Sí, muy ¿En, en qué sala se presentan? En el Teatro Coliseo. Nada menos. Y lo han reformado todo, precioso está precioso, muy precioso. Lindo. Lo fui a ver a Varishnikov. Sí, yo Ahí también. Está. Sí, bueno, eso. Sí, eh. bueno, bueno. Sí, es sutileza, ¿no? Sí. Quería eh, acordarme, lo dejamos a a Leumann con, con Los Ángeles. Arregale. Lo traemos, sí. está, está con Los Ángeles. Uh -huh. eh, él un día te propone en esta botica del ángel, precursora de lo que después se llamó Café Concert, ¿no? Así es, sí. El y primer Café Concert de realmente, Buenos Aires. Sí. Te propone cantar en vivo. Sí. y primero te parece que, que sí o que no. No, le dije, estás loco, yo no, 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 pero cómo voy a hacer eso, no, no sé, no sé, no puedo, no. Y, y después con esa manera que tenía el gordo de, de, de decirte las cosas y decir, pero no, pero cómo no vas a poder, no, digas, mira, vas a ver qué, va a ser, va a ser hermoso esto. y esto efectivamente lo fue. Efectivamente lo fue. No sé de dónde sacó los músicos, no me acuerdo. <laughs> era mago, sí, era mago. Eran, eran dos guitarras y, este, y un bandoneón, y no sé de dónde lo sacó. Y, este, y no sé cómo, yo que no tenía la menor idea de nada en ese momento, bueno, fuimos juntando. La, la... Todo vino a raíz de haberle mandado yo ese primer disco, que lo hice para. ¿Vos podés creer que yo haya hecho eso para regalar a mis amigos y nada más? Esa era tu idea. Para un fin de año, sí, para regalar a mis amigos y decir, bueno, esto también me gusta hacerlo, o sea, lo puedo hacer. Nada más. Te prodigabas. Y en después el disco. me pasó a través de, de eso, de, esa, de ese gesto, digamos, quedar unida para siempre a este, a este elemento precioso que es... El canto popular, ¿no? Y la botica juntaba todas las artes, porque los vestidos eran increíbles, el decorado, sí, ni hablar. Además, lo maravilloso era que él, Eduardo, te, te cortaba vestidos diferentes todos los días. ¿Por qué? Porque venían al espectáculo pintores diferentes todos los días. ¿Y qué pintores? No, ¿y qué pintores? Claro, de pronto estaba madre. Eh, estaba Bernie por supuesto Bernie, Bernie, Bernie me hizo un, una pintura sobre el traje de Ramona Montiel que fue inventaban inventaban y estaban tan contentos y felices y entre la gente que venía pasaba por qué sé yo Luisa Beil y Nini Marshall por ejemplo no hacía o sea, dos puntas eh, eh, la gente de la gente del tango de pronto la gente no del tango de otra música y eh, Aparecía la cultura, la cultura, la cultura, la cultura, siempre, siempre nos acompañó la cultura, ¿no? que es un bien común que tenemos los argentinos. Yo creo que los argentinos todos nos damos cuenta de eso, nos tenemos que dar cuenta, pero por si no, yo supongo que... No solo nos tenemos que seguir dando cuenta, sino que al mismo tiempo, y acá sale la militante de todo, eh, sí, nos tenemos que dar cuenta que es una gloria celebrada, eh, sí, bien vestida y bien hallada por el, por el mundo y por otras culturas que respetan este canto popular como propio. Eso lo pueden decir músicos. Eh, sí, expresadores de la música solamente, pero sobre todo aquellos que hemos tenido la suerte infinita de poder ayudarnos desde el tango y con el tango, como para que en salas maravillosas como, por decir una, la Filarmonía de Berlín, eh, si nos permita entrar en, y nos permita eh, expresarnos. ¿no? Eh, si yo no, no he actuado muchas veces con piazzola, pero me ha tocado con Piazzola trabajar este, en, en grandes salas, en Grecia por ejemplo, ¿no? Estar estar eh, ligados a los grandes festejos que los griegos hacen eh, una o dos veces al año. ¿no? no sé si seguirán en este momento, pero bueno. Y ni hablar de París, ¿cómo te recibió? De París, ¿cómo te recibió? Ese es, es, es un punto mayor. Aparte, eh, yo me siento profundamente reconocida, pero además estoy profundamente agradecida a los uh, franceses, porque si no hubiera sido por ellos, yo no sé si hubiera sido tan fácil, entre comillas el derrotero que yo hice, que fueron muchos años, pero muchos años que pude llegar a distintos lugares del, del mundo con la seguridad de que quienes me acompañaban, me sostenían, eran los franceses, que ya me habían dicho todas las maravillas del mundo, que ya me habían este, amado, sí, profundamente, y que estaban seguros que yo... Eh, no iba a dar mal en ninguna parte, ¿no? eh, pero París, imagínate que en una de las casas que más amé, que era una, un dos cuartos, este, un estudio ¿no? muy pequeño, en pleno centro de Montmartre, este, 17 años viví en esa casa, pero en total, entre una punta y la otra de, de París, yo he vivido 24 años y algo. Entonces, este, es muy difícil sacarte de encima uh, todo lo que, ¿Y lo que he vivido. ¿Por qué de encima esa cultura? Mm. ¿Ese idioma que aprendiste allá? Totalmente. En el supermercado. Como ayuda el oído, ¿no? <laughs> Como digo. Sí. Como algunos tienen oído. Sí, sí, pero además me quedaba, me quedaba escuchando a la gente. Sobre todo cuando estaban dialogando, y lo digo bien en el supermercado, porque es ideal para eso, por las colas que se hacen para pagar en la caja. Yo estaba por llegar a la caja y me iba atrás otra vez para, para seguir ¿no? este, con otros, escuchando. Eh, pero al mismo tiempo me dieron confianza, nunca me dijeron, uh", para los franceses tener un, un mal acento, no, Yo creo no que pronunciar para... la R. Que, es, eh, eh, que dicho sea de paso que bien te sale para es sí, sí Pero por ejemplo, creo ¿Eh? que prefieren un intento de hablar francés como sea ah, sí. al mejor inglés del mundo. Totalmente. Entonces Totalmente. el esfuerzo. A ver, se me lo ha de vuelta. Uh -huh. <laughs> a mí no me sale. <laughs> Gracias a vos. Bueno, estudié bastante, pero ese gorjeo tipo eh, eh, de Piaf no me sale. No, pero eso, lo de la piaf, es una manera de rouler, como se dice, la, la, le mot, ¿no? la palabra, eh, un poco exagerada. pero ah, entonces... a ella le quedaba bien porque ella, ella tenía que, obligadamente además, demostrar que era una mujer de, de la calle, sin que se piense mal. Una mujer acostumbrada a andar por la calle y llevar y pararse y cantar las canciones que se le ocurriera en la calle antes de que llegara aquel famoso este, precursor en la vida de ella en cuanto a, a productor y que la escuchó y le propuso ir a, al primer café, restaurante, en fin, lujosísimo de París y ahí empezó. Ahí deslumbró. Pero, cómo no, por supuesto. Imposible que no. De pura sangre. Sí, 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 sí. Susana, eh, quiere... Irrepetible como Gardel ¿eh? mm. Irrepetible, eso también hay que decirlo. No sé pasan si... los años y vos te, te seguís quedando con la voz de Piaf. Y pasan los años y te seguís quedando con la voz de Gardel. Como pasa con vos. <laughs> eh, una, un, una curiosidad: ¿quién es el padrino de, de tu hijo Osvaldo? De mi hijo Alfredo. De eh, Alfredo, perdón. De Alfredo es eh, Cátulo Castillo. Claro, quería, está, quería que me lo digas vos nomás. Sí, Hablando de irrepetible. Amoroso, ¿no? amoroso, qué personaje, qué personaje de la historia popular, qué personaje de la historia de las letras argentinas. Porque la gente no sabe nada más el novelista que fue, no solamente eh, un, un expresador de canciones, que no es poco, ¿no? Poeta popular. Pero qué persona, qué, qué presidente de SADAIC, qué secretario general de Sadaik, eh, gente muy iluminada, diría yo, que han hecho de estas asociaciones como pasó con la nuestra, con Adi. ¿no? Eh, esa este, es la de los intérpretes. Gente, sí, muy, muy preparada como para defender la tarea, en nuestro caso, del intérprete. Y este, hoy no sé si sabes que nuestro presidente es Horacio eh, Malvichino. ¿En serio? Sí, y, y, y de pronto seguís y, y vas para atrás y, y miras la historia de cada una de esas casas, de, esas, de esos espacios donde se defiende el derecho, nada más y nada menos. Es, es fuerte trabajar ahí, ¿no? Sobre todo en tiempos que no siempre son eh, agradables, ¿no? Este, para defender ciertos derechos. Bueno, y, cuando bueno. se, todo se baja gratis de todos lados. Ah, es, sí. es difícil. Ah, sí, es muy difícil, ya lo creo. Hacen lo que no se debe. No quieren mostrar la propia inteligencia de cada uno. Y entonces, este, voy a decir una palabra fea, pero te roban. Esa es la verdad. ¿Sí? Te roban, te roban tu derecho, que es la creatividad. La creatividad en este caso de la interpretación, pero mucho peor la, la eh, creatividad de eh, juntar las, la, la música desde otro lugar, crear frases hechas que no son lugares comunes desde otro lugar y es, es muy duro eso, muy duro. Eh, la, la, el básquet argentino dio lo que se llamó una generación dorada. ¿no? Sí. Eh, los nombres por ahí me va a olvidar alguno, entonces no te los quiero decir ahora. Pero me pensé también en cuando María Elena Walsh, María Herminia Avellaneda, vos y otras sí. tantas, sí. en un momento dado, no sé, iluminaron un camino, me parece a mí, uh -huh. que tal vez ya estaba, porque viste que iluminar tiene, que, tiene eso, a lo mejor se ilumina se descubre, como dice. Cortázar sobre bien, vos y el farol, sí, sí. mientras podamos ser el farol, ¿no? De lo que fuere. Eh, ¿Qué recuerdos tenés de, de esa época para mí maravillosa, ¿no? Bueno, eh, como actriz tengo que decir que a María Herminia Vellaneda yo le debo muchísimo. Eh, yo aprendí a leer el, los, los libros de de textos de teatro de otra manera. Este, una mujer muy preparada, pero al mismo tiempo como directora de televisión, una mujer que nos ha cuidado a los actores como pocas veces ocurre. ¿no? Es, es un antes y un después en la televisión argentina, sin desmerecer a nadie, pero es un antes y un después. Y este, en el caso de María Elena, una mujer eh, lúcida por todo, por donde se la mire, creadora, maravillosa, que tanto le cantó a los niños como le cantó a los grandes. Que me imagino lo que habrás sentido cuando vos ah, sí. le ponías tu voz a la cigarra o a la serenata para sí, la sí. tierra de uno. Donde sí, cada... de todas maneras era eh, una mujer de un carácter fuerte. No siempre estaba encantada. El, este, cuando te oía cantar o, o decía, no siempre, pero tenía la grandeza de decírtelo, no, no decírtelo. ¿Y cómo te lo puedo decir? Me pongo en tu lugar, ¿no? sí. yo que estoy un poquito sensible. Ah. ¿Cómo me lo podrías decir y que no me cayera mal? Si te acabo sí, pues, de ya. cantar como vos cantás, La serenata para la tierra de uno. Terminé, estás vos que sos la autora y aquí. Y, y, uh, ¿Y cómo me lo dirías? Eh, que no te gustó tanto. Yo no entiendo. ¿Por qué marcas tanto <laughs> esta inflexión? Y vos ya, ¿qué decir? Está bien, está bien, está Ay, bien, está Quedamos así. Pero no es que no, no te entienda. No, no la hago. Ah, porque la verdad es otra. La verdad que por más intelectual que se sea, como en ese caso, hay ciertos prejuicios y que no se van esto se lo he dicho a ella no, no, por eso lo digo eh, y uno de los prejuicios era que como yo interpretaba el tango única para ellos que ¿no? Eh, eh, yo no podía interpretar canciones que no eran tangos y curiosamente dios quiso que yo le estrenara canciones a maría elena y una de las canciones fue la serenata para la tierra de uno entonces yo me imagino que le debe haber costado a ella aceptar eso, porque es así, porque eso, eso somos, somos, somos diferentes, este, a veces eh, eh, no queremos saber nada con determinada cosa, es así. Y yo creo que lo bueno que tuve en el fondo, en el fondo, es tener la seguridad, la convicción de que yo no lo hubiera hecho de otra manera. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. ¿Cómo iba a cantar yo de otra manera la serenata para la tierra de unos, sobre todo habiendo tenido que irme? de mi casa, habiendo tenido que dejar mi país, ¿no? La serenata para la tierra de uno me representaba como nada. Esa parte de... Y oh, sí, porque el idioma de, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, qué lindo. Porque le diste reparo. Al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor. Yo quiero vivir. En vos. Gloriosa, gloriosa, María Elena. Pensar en la decencia de la Vidala, ¿no? Hasta eso se le ocurrió. Tu esencia de vida le quedó. Todo lo que escribió. Todo lo que escribió, todo lo que dijo, la altura, la, la fuerza impresionante de los escritos que hacía, ¿te acordás? Ella, ella escribió en Clarín cosas para la tierra de una. Impresionantes. Además, eh, Clarín siempre fue popular y entonces ella prefería ella que escribía tanto para Clarín como para Nación sí. de pronto este no Esta, estas cosas que decía la carta uno decir carta abierta al ciudadano ese, ¿no? la grandeza la grandeza de alma que tenía para hablar no quiero que pase un segundo más sin que te pueda decir gracias por lo que me, nos acabas de regalar ¿eh? porque eso es lo que se llamaría un bonus track un bonus un track <laughs> algo inesperado yo juro que no se lo rogué, que no me arrodillé y que no la torturé. Y ella no. lo hizo. repertorio cuando hay que elegir en el tango, has sido muy cuidadosa con eso. No cantaste cualquier tango. Me cuesta encontrar repertorio, no te creas. Busco mucho repertorio. Me interesa el repertorio que hago. Pero al mismo tiempo digo, es importante saber que el... Ese repertorio va a ser mío para toda la vida. Sí, es importante eso. Apropiarse. Sí, sí, porque los estudio de otra manera. No los estudio solamente desde la parte vocal, uh, musical, sino sobre todo lo que digo, por qué lo digo, qué hablo, etc. Es decir, uh, a quién me dirijo, cómo me dirijo. Eso importa mucho. Susana, cuando tu madre estaba con vos ese día que te negaste a, a los poemas y algo te dictó lo del tango, y eso se lo tenemos que agradecer a tu inspiración de ese día, ¿estabas con ella porque ya no tenías papá? ¿Se no. te había ido muy pronto? Papá murió, yo cumplí 15 años y al, al mes se fue. Este, yo lo que creo es que eh, cambió mi vida. Totalmente, porque eh, mi madre acompañó a, a esa edad y de ahí en adelante eh, de una manera tan particular que yo estudié, terminé estudiando lo que nunca hubiera podido estudiar con mi padre en vida, que es el teatro. Difícilmente. Era, un, eh, era una. Gran persona, mi padre, pero al mismo tiempo de una rigidez impresionante para con la hija mayor, ¿no? Este, y digo yo, a lo mejor no, a lo mejor hubiera sido, no sé, pero se me ocurre que no. Entonces, este por eso digo, le debo muchísimo, muchísimo a mi madre. Eso es verdad. Una vez me tocó esas cosas de la vida entrevistar a Ligia. Sí. La semana en la que había muerto tu madre. Ah. Y ella estaba transida. Deshecha. De sí, Fue una muy... mujer muy importante para todos ustedes. No, todo, todo el mundo, toda la familia nuestra. ¿no? Y, bueno, es el día de hoy que yo a veces le sigo hablando a mi madre, por supuesto. Una mujer... Pero a ver, no quiero que se malentienda, no, no una mujer muy fuerte. Una mujer llena de debilidades como, como las mujeres muchas veces, pero que en el momento en que tienen que realmente ejercer esa, esa voluntad tan férrea de criar a esas hijas, mujeres además, este, es maravillosa su, su contribución a todo, a todo lo que hemos podido hacer, tanto mi hermana como yo. Y se hace inolvidable en la familia. Inolvidable. Es un personaje muy, muy fuerte, fuerte, grande, importante. Protectora también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Talentosa también. Nos enseñó, ¿eh? nosotros sabemos mucho, tanto mi hermana como yo sabemos mucho de proteger al otro como a uno mismo. Eso es así. Eh, pero se lo debemos también a ella, sin duda, claro. Esta fiesta de, del Teatro Coliseo, ¿eh, ¿quieres contar alguna cosita más? No quiero adelantar nada porque te digo y de pronto a lo mejor lo que pasa es otra cosa. ¿Por porque a mí cuando... me gusta la impronta esa de no saber qué es lo que va a pasar. Qué bueno. Porque de final, finalmente, y a la edad que tengo, ya sé que quien determina lo que va a pasar es el público que esté presente. No lo determina uno solamente. Esto es maravilloso lo que estás sí, diciendo. ¿eh? Sí, sí. Es el público que está presente. Hay de nosotros, si creyéramos equivocadamente, que al terminar la primera función este, nos preparamos para la otra para que sea de igual modo. Y no pasa para nada de igual modo. Es otra tarea, otro trabajo, otro empuje, otra dedicación. Eso es muy importante saberlo. Y estás muy fogueada porque muchos países y muchos ámbitos, lugares chiquitos donde la gente a veces tiende a hablar, ah, sí. a hacer ruido, ah, y, sí. y este ámbito del Coliseo, bueno, otra cosa. Impresionante. Eh, Susana, me pregunto, completame por favor esta oración. Susana Rinaldi, ¿cada noche? Cada noche tardo en dormirme. Punto uno. Nunca sé a qué hora, a qué hora me voy a dormir. Eh, pienso, lo primero que pienso, ¿dios me dejará estar mañana? Todas las noches pienso eso. Hasta ahora parece que sí. O está despistado, no se dio cuenta. <laughs> O bueno, o, o vale la pena y dice, bueno, sigan dando un poco más, si sí puede.